Pamela, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, y gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Andá contándome las novedades de TVN para en perspectiva. Un poquito, un balance del 2019 y otro poquito para el 2019. Bueno, estamos fortaleciendo la distribución del canal en el mercado internacional. Yo tomé hace poco esta responsabilidad, así que esta es mi primera feria en ADVI y ha sido súper interesante conocer un montón de gente. Estamos llevando la estrategia de paquetizar el canal TV Chile, que tiene 10 años en el mercado, más de 15 millones de suscriptores, con 24H, que es el canal número uno de noticias en Chile. En la televisión de pago. Con el canal de noticias estás saliendo. Sí, ya estamos en algunos mercados y ahora la idea es, en el fondo, profundizar la presencia del canal 24H en el resto de los países. Ok. ¿Cuáles son en estos momentos? A ver, es una televisión, una productora, el canal es una productora de contenido. ¿Cuáles son en estos momentos las características fuertes de la programación que está trayendo la parte de televisión? Bueno, tenemos la información y las noticias, que es un pilar importante, la entretención, y además tenemos un programa que es especialista para las comunidades, en el fondo, que están en el resto de los países, para los chilenos que están en los distintos lados del mundo. Ese es un programa dedicado a ellos, donde hay panelistas argentinos, bolivianos y de distintos países. Ok. En el caso de 24 horas, el contenido, la presentación del canal, ¿es la misma, es lo mismo de Chile o hay una diferenciación? Es lo mismo de Chile. Okay. El canal es 100% chileno. Es 100% chileno, pero es un canal que aborda las noticias de Latinoamérica. Y tiene distintos puntos de vista, tiene 18 horas de programación en vivo, son los mismos rostros de la televisión abierta que hacen programas especiales para la televisión de pago. Ok. El tema de producciones, ¿qué tipo de producciones están incorporando al canal y qué tipo de producciones están sacando al mercado? Estamos con algunos nuevos formatos que son parte de la parrilla 2020, que todavía no puedo comentar, pero hay varios proyectos en desarrollo. Y nosotros tenemos la librería de envasado y de contenido más grande de Chile. Así que tenemos exitoso despliegue de Calle 7, que son formatos súper potentes en Paraguay, en Bolivia, la venta de teleseries, que Telemundo reprodujo mucho de esos guiones y siguen siendo contenidos súper vigentes. Fantástico. ¿Por qué ahora tenés que mandar un mensaje a los cableoperadores de Latinoamérica? ¿Por qué tienen que tomar el paquete, las dos señales de TV? Porque es el canal que tiene la mayor distribución en el mundo. Las audiencias valoran mucho el canal. O sea, no es difícil renegociar los contratos porque los resultados son muy buenos. Es número uno en Chile y tiene muy buenos resultados en el resto del mundo. Fantástico, Pamela, muchas gracias. A ti.